Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo de nuevo una sección que siempre os ha encantado, Akumu no Mi creadas por fans, es decir, por vosotros. Pero nakamas, antes de explicar en qué consiste la sección, quiero deciros que si este vídeo llega pronto a 1000 likes, esta misma noche os traeré un nuevo short, de los cuales he estado subiendo bastante hace poco por falta de tiempo para subir otros vídeos. Así que ya sabéis, si llegamos a 1000 likes esta noche, también nuevo short de One Piece. Ya sabéis cómo funciona Akumu no Mi creadas por fans, vosotros me dejáis en comentarios una fruta del diablo creada por vosotros mismos, además de dejar un like en las frutas de otros nakamas que hayan comentado y os parezcan interesantes y queréis que aparezcan en estos vídeos, y yo las recopilaré en estos vídeos. Es una sección que os encanta, así que espero un gran apoyo por vuestra parte, como siempre, muchísimas gracias. Y antes de comenzar, un saludo para Brand, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, nakamas, comencemos. Comencemos con esta primera Akumu no Mi que nos manda Pedro Gómez Pascual, un saludo para ti, y dice: Gen Gen no Mi, paramecia. Es una fruta que se fortalece con cada generación. Si el otro progenitor es usuario de Akumu no Mi, se transmitía una pequeña parte del poder. Es una fruta que se fortalece con la generación. El primer consumidor no tendría ninguna habilidad, salvo poder nadar. Me parece una Akumu no Mi muy muy interesante, nakamas, básicamente porque rompe con el esquema de todas las demás, o sea, la estructura de todas las Akumu no Mi, rompe con todo, con el funcionamiento de cualquiera, y es un poder que se transmite de padre a hijo, por lo que dice esto, porque dice que si una persona con la Gen Gen no Mi acabase siendo la pareja y teniendo un hijo con otra persona que tenga otra fruta, se mezclarían los poderes e irían transmitiéndose hacia la generación de abajo. Vamos, básicamente que los poderes pasarían de generación en generación hacia los hijos. Me parece un concepto muy interesante, me ha recordado también mucho a lo del One for All en My Hero Academia. Me ha recordado bastante ese poder, a lo de pasar el poder de generación en generación y todo eso, que se vaya haciendo más poderoso con el tiempo y tal. Me parece muy interesante, un concepto que en una Akumu no Mi normal sería impensable, vamos, que esos poderes se fueran transmitiendo. Eso sí, ya sabéis que me gustan las Akumu no Mi con una descripción bastante corta y tal, que sea fácil de entender, pero no me queda muy claro si al morir, por ejemplo, el usuario de la Gen Gen no Mi, su hijo era contaría con los poderes, o si muere el usuario, este poder volvería a pasar a otra fruta, pero ya con esos poderes adquiridos, y la fruta siempre sería más fuerte, más fuerte, más fuerte, por cada generación que pase, sin necesidad de que sea su hijo. Eso lo tengo en duda. Personalmente me gustaría más que no fuera solamente de padre a hijo, sino que cuantos más usuarios haya habido de esta fruta, la fruta más se fortalezca con el tiempo, y me parece un concepto muy interesante, y también con libre interpretación. Le voy a dar un 8 sobre 10, me ha encantado Nakama y por eso apareces aquí en el vídeo, así que Pedro, un saludo para ti. Vamos con la Akumu no Mi de Guillermo Molina 10, un saludo para ti, que dice: enésimo intento, a ver si logro que salga en la siguiente. Horu Horu no Mi, pasillo pasillo, de tipo paramecia, al igual que el anterior. El usuario es capaz de atrapar tanto a él como a sus enemigos en una dimensión de bolsillo, un pasillo sin fin con puertas a los lados. ¿A dónde llevan? Pues a todos los sitios que el usuario haya visitado y que llegue a recordar a la perfección, por lo que el usuario ha de poseer experiencia, que haya viajado mucho y una gran memoria visual. Aparte, posee la curiosa habilidad llamada Turn Off, la cual, como todo buen pasillo de casa, se apaga toda el iluminación del mismo y empiezan a surgir miedos. Es decir, como cuando íbamos a través del pasillo oscuro siendo peques, pensando que había algún monstruo, pues esta habilidad los materializa. Un concepto, Guillermo, de esta Akumu no Mi que dices tú que es tu enésimo intento y no me lo explico, la verdad. Me parece una Akumu no Mi buenísima, súper original. No sé cómo he tardado tanto en ponerla a esta sección, te pido perdón, pero vamos, me encanta esta Akumu no Mi, la Horu Horu no Mi, como has dicho, una paramecia que crea un pasillo en Akamas en el que puede atrapar a sus enemigos e incluso puede materializar sus miedos. Es una de estas Akumu no Mi que crean como una dimensión aparte, tal y como dices tú, una dimensión de bolsillo, como podría ser por ejemplo la de Blueno, que te lleva a ese mundo a través de esos portales que crea Blueno, a través de esas puertas, mejor dicho, o por ejemplo el Mirror World que crea Charlotte Brûlé con la Mira Mira no Mi. Un concepto muy interesante, estas Akumu no Mi siempre son muy interesantes, eso de las dimensiones de bolsillo y hacer cosas muy diferentes a lo que hacen las Akumu no Mi normales, que si lanzar fuego, hielo, ya sabéis, un concepto que rompe con el molde de las Akumu no Mi, al igual que la anterior. Me parece súper interesante, Nakama, ese concepto del pasillo, de encerrar a tus enemigos, tener estancias según lo que tú recuerdes, como si fueran recuerdos de la infancia, al igual que esos miedos. Si lo pensamos y utilizamos la imaginación, que es muy importante en esta sección, nakamas, está todo muy bien relacionado, me ha encantado, así que yo creo que un 9 sobre 10 incluso, me ha encantado el concepto. Es una lástima que esta Akumu no Mi no haya salido antes, pero por fin apareces aquí, Guillermo, así que un saludo para ti y muchas gracias. Y ahora vamos con la Akumu no Mi de Valentín Salazar y dice: Risa Risa no Mi, fruta reciclar reciclar, tipo paramecia también. Habilidad: almacena el poder de los ataques del usuario que fallan y no logran impactar en el enemigo para reciclarlo y usarlo en un único ataque que combine todo ese poder. No funciona con ataques que tengan la intención de fallar. Despertar: le permite al usuario reciclar la energía cinética que cree para usarla en sus golpes o moverse más rápido. También podría lanzar una especie de rayo o ataque de energía cinética. Bueno, una Akumu no Mi bastante interesante, con un concepto que es de pelear. Básicamente sería para un personaje que
que pelee cuerpo a cuerpo, por ejemplo, alguien que pelee con Sanji o con Luffy, incluso, vamos, con cualquier personaje que pelee cuerpo a cuerpo, vamos, y esta habilidad haría que por cada ataque que el usuario falle, sin intención de fallar, claro, es decir, que tu enemigo te esquive los ataques, pues el usuario tendría la capacidad de absorber la energía de todos esos ataques que están fallando, ir combinando esa energía para al final lanzar un ataque mucho más fuerte. El despertar también le permitiría al usuario de la risa Risa no Mi reciclar esa energía de los ataques fallados en energía cinética para moverse mucho más rápido, pero claro, moverse mucho más rápido le impide fallar más ataques, en teoría. Dejarías de fallar ataques si eres más rápido, vamos, en teoría. Te conviertes en un personaje más rápido, más poderoso, que va a ser más fácil que hacerte golpes al adversario, pero bueno, es que si no ya estaría muy chetado si acabas fallando más y más golpes para hacerte más fuerte todo el rato, pero bueno. Una habilidad que saca provecho de todo lo que hagas en el ataque cuerpo a cuerpo, porque si fallas ataques vas a ir haciéndote más fuerte, vas a ir reciclando esa energía y vas a dar un golpe mucho más poderoso. Así que un concepto muy interesante, Valentín Salazar, y creo que le voy a poner de nota un 6,5 sobre 10, me parece muy interesante, aún así, creo que hay cosas que se podrían mejorar. Un saludo, Valentín. Vamos con la Akuma no Mi de Luis Mag Z22 y dice Dojo Dojo no Mi, tipo paramecia también. Le permite al usuario que cualquier cosa que tenga o toque la pueda cambiar o transformar en algo similar a eso. Por ejemplo, una pistola la puede cambiar por algo similar como una escopeta, rifle, francotirador, etc. Esta fruta me la imagino con un espadachín que domine varios estilos de combate con distintas espadas y en medio del combate cambiar la espada que está usando por otra. Y con esto cambiando su estilo de combate. El límite sería la imaginación del usuario que puede encontrar similitud con los objetos que tenga en mano. Bueno, una Akuma no Mi muy interesante que convertiría al usuario de la Dojo Dojo no Mi en un rival muy versátil que puede ir utilizando varios objetos transformándolos en armas que le vengan mejor o peor. Tal y como dice Luis, molaría mucho que el usuario dominase varios estilos de combate, incluso con armas a distancia, con espadas, con lanzas, por ejemplo, de todo. Que sea un usuario que mole pelear con él, una pelea entre Zoro y este usuario estaría muy guapa, y que el usuario vaya utilizando distintas armas para poder zafarse de los golpes, para poder esquivar, para poder detener los golpes de Zoro, por ejemplo, estaría muy bien, y que fuera utilizando cualquier cosa del entorno para ir utilizando su poder y transformando esas cosas en armas que le convenga utilizar. Me lo estoy imaginando el usuario y me haría muchísima gracia que se pareciese bastante a Gilgamesh, un personaje muy muy mítico de los juegos de Final Fantasy, seguramente lo conoceréis. Un personaje así como Gilgamesh, con varios brazos y varias armas y tal, aunque eso de los varios brazos en One Piece es diferente, sería interesantísimo y me haría muchísima gracia. Y yo le tendría como usuario de la Dojo Dojo no Mi. A esta Akuma no Mi le vamos a dar un 7 sobre 10, yo creo. Y nada, un saludo Luisma y muchas gracias. Vamos con la Akuma no Mi de Santiago Prante y dice, a mí se me ocurre una fruta que sea de un personaje secundario, la fruta feo feo, no sé cómo se dice en japonés. Esta Akuma no Mi convertiría a su usuario en un hombre o mujer fealdad. Todo proyectil o arma que se dirija al consumidor dará media vuelta o pasará de largo con tal de no acercarse a más de 3 metros suyo. También le causará disgusto a cualquiera que lo vea, haciéndolos dudar varias veces antes de ponerle un dedo encima. Su despertar sería la habilidad de expandir una aura de fealdad, que mataría las plantas, desmayaría el horror a personas débiles y le causará náuseas hasta un yonko. Dificultando querer enfrentarlo. Bueno, esta Akuma no Mi, aparte de muy graciosa, porque es súper graciosa, me parece muy original y me parece creíble dentro del mundo de One Piece, en el que todo es un poco cachondeo siempre y tal. Me parece que es algo así como lo contrario que lo que pasó con Alvida. Alvida era muy fea y consumió una Akuma no Mi que la volvió más bella y encima le dio poderes, pero esto sería lo contrario, una persona que de repente se vuelva fea de verdad, por ejemplo Sanji se la come y se transforma en Duval, y que tenga esa cara tan graciosa de los carteles de recompensa. Imaginaros un usuario así, que sea tan feo que le disparas con una pistola y la bala diga, esta persona es tan fea que no quiero ni impactar en él. O que Zoro vaya a cortarle con la espada y la espada diga, pero es que qué asco de persona, qué fea es, no quiero ni que la espada le toque. Esto estaría muy gracioso en la cama. Sí que es verdad que cómo explicas los poderes de esto, de venga, no, es que es una aura de fealdad que hace que hasta las cosas que no estén vivas quieran esquivar sus ataques y tal. Es muy difícil de explicar, es mucho más cómico y ya está, pero me ha hecho mucha gracia la verdad. Me lo estoy imaginando en cualquier personaje así secundario, tipo como Alvida con Buggy, y es muy gracioso en la cama. Y bueno, lo de la aura de fealdad esa, como si fuera Haki desmayando a la gente, pero del horror de ser tan feo y de que tan solo tu apariencia afecta a los demás, también me parece genial, me parece muy divertido. Un personaje así, un villano también, como yo que sé, por ejemplo Foxy, o que lo tuviese alguien como Buggy, estaría bastante gracioso. Ya sabéis, personajes así más payasescos, o a Paul, por ejemplo, le quedaría genial, sería muy gracioso Nakamas. Eso de que pueda causar náuseas hasta un yonko, vamos, sería un poder increíble. Yo creo que le voy a dar un 8 sobre 10, me ha hecho muchísima gracia Nakamas, la verdad. Y aquí la tenéis, Nakamas, la Akuma no Mi, que se llama Feo Feo no Mi, otra paramecia. Creo que hemos completado el vídeo con todo paramecias hasta ahora, y también
también quiero una cama, que es el momento de dejarlo por hoy. Tenía esta recopilación de Akumonomi guardadas, que no he podido utilizar en otros vídeos anteriores porque los vídeos quedaron muy largos. Así que Nakama, si apoyáis esta sección, tal y como he dicho, con más de 1000 likes, esta noche tendréis un nuevo sort y dentro de poco tendremos nuevo vídeo de Akumonomi creadas por fans, con las que dejéis aquí abajo en los comentarios. Ya lo sabéis, dejar aquí abajo en los comentarios, tal y como habéis visto durante todo el vídeo, vuestra Akumonomi, con el nombre, el tipo, el despertar si queréis. Si la Akumonomi se explica en muy pocas palabras, mejor Nakamas, para que el vídeo no sea muy tedioso de explicar una Akumonomi con 50.000 palabras. Por muy currada que esté, que yo lo valoro por vuestra parte, creo que hace más aburrido el vídeo para todos y eso tampoco es plan, Nakamas. De hecho, pensar que cuando publiquéis vuestra Akumonomi en los comentarios, aquí abajo también lo está leyendo mucha gente sin necesidad de que aparezcan los vídeos. El caso es que dejéis vuestras Akumonomi abajo en los comentarios, dejad un like en las Akumonomi de los demás para que sientan vuestro amor, para que sepan que valoráis esa idea, aunque aparezca o no en el vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, Nakamas. Os voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo con una recopilación de todas estas Akumonomi creadas por fans durante mucho tiempo, un vídeo de más de una hora que os va a encantar si os gusta este tipo de vídeos. Además, dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.